noches para todas y para todos. Comenzamos Sueltos en la Calle. Programa de día jueves. Programa que es 26 de octubre del 2023 y estamos de aniversario. Hemos empezado nosotros Sueltos en la Calle. Comenzó acá en Del Sur TV el 26 de octubre del 2021. Y estamos en el 2023, o sea que estaríamos celebrando 2 años y medio en el aire, en el canal, junto con su compañía, junto con todos los artistas que han ido pasando, profesionales, invitados a la mesa de diálogo, funcionarios, militantes. Hemos tenido, la verdad que en lo personal, un placer poder trabajar junto a todo el equipo de Sueltos en la Calle, a todo el equipo del canal del Sur TV y poder estar celebrando un día como hoy, que comenzó hace 2 años y medio, el 26 de octubre del 2021. Y nosotros seguimos acá y no queremos perder el equilibrio en la balanza, y los martes artistas, y los jueves mesa de diálogo, y los martes música y arte, y los jueves diálogo y propuestas o síntesis o análisis, depende del invitado, ya sea un profesional de la salud, ya sea un militante de la política, un funcionario, ya sea cualquier persona que nos podamos, sea un emprendedor mismo. Y nosotros en el día de hoy, en el día que estamos celebrando el aniversario Sueltos en la Calle, tenemos la mesa de diálogo y queremos seguir hablando de política. Hemos tenido un año de mucha política y ahí no hubo equilibrio de nada, y todavía no hay equilibrio de nada, y todavía hay mucha elección, o sea, bueno, queda una elección, pero todavía hay elecciones. Y vamos a comenzar con la mesa presentando a los invitados del día de hoy para que podamos dialogar, podamos ver ellos como militantes y candidatos que han sido, cuál es la interpretación, cuál es el análisis que nos pueden dejar, qué es lo que podemos escuchar dialogando con ellos, tanto con Marcelo Arancibia, muy buenas noches, Cristian Jurado, muy buenas noches, del Frente GEN y del Frente de MCT. Quiero comenzar, gracias por su participación, la mesa de diálogo, preguntándole, Cristian, te pregunto, y si me haces un análisis de la diferencia entre lo que pasó en las PASO y lo que pasó en las generales. Bueno, buenas noches. Felicidades por el aniversario. Nosotros tenemos una visión que hay una diferenciación importante, ¿no? Primero en la cantidad de votos, de cantidad de gente que votó en las PASO y que después fue a las generales, que fue bastante importante, ¿no? Inclusive en la provincia también votó mucha más cantidad de gente. Pero hubo un condimento que me parece que fue general, que fue un elemento general a toda la elección y que provocado por uno de los candidatos, me parece a mí, ¿no? Que hubo un gran componente de voto anti-Milei en la última elección, en las generales, ¿no? Creo que de las PASO, teniendo en cuenta los debates presidenciales, pero también cómo el resultado alentó a que Milei pueda decir todo lo que realmente quiera, pensó que tenía todo arreglado, que ganaba seguro, dijo sus propuestas de fondo, se animó a ir contra, a avalar la dictadura o defender a los militares, cuestionar los números de los desaparecidos, llegar a negar el cambio climático y la problemática, hasta inclusive se animó a decir que estaba bien contaminar los ríos, que había que privatizar todo, básicamente, y eso creo que le jugó en contra. Una gran cantidad de gente empezó a ver que no quiere tanto a alguien que esté vinculado con estas ideas en la Casa Rosada, y creo que eso primó mucho, ¿no? Ahora, ¿por qué fue Unión por la Patria y el masismo el que capitalizó todo eso? Eso es lo que explica para nosotros un poco por qué termina dando vuelta o teniendo un resultado totalmente distinto, ¿no? La opción que terminó capitalizando ese voto anti-Milei termina siendo Massa, ¿no? Entonces, por eso hoy Milei no pudo festejar, que es lo que, por lo menos, lo bueno para nosotros,
que Milei no pudo festejar como quería y hoy tenemos un escenario de balotaje distinto al que se pensaba. Sí. Muy buenas noches, Marcelo, gracias por la participación en el programa. Con tu análisis, ¿qué es lo que vos ves de lo que pasó entre las PASO y los resultados de las generales? Bueno, gracias por la invitación, Fede, y como Cristian ha dicho, también te quiero felicitar a vos y al medio por este aniversario de este programa. Bueno, yo creo que estamos en un proceso electoral dentro de un clima económico y social muy complicado. El 13 de agosto la sociedad fue a votar, creo que con una sensación de angustia, de bronca, muy notable, y reconfiguró el marco político electoral de la Argentina. Argentina, desde el año 2011, donde Cristina gana por el 54% de los votos y era el Vamos por Todos, o el Cristina Eterno, donde logró una acumulación de poder institucional muy fuerte, el control de ambas cámaras, del Congreso de la Nación, la mayoría de las provincias, los órganos de control los llegó a neutralizar y fue la Corte Suprema de Justicia que puso límites, por ejemplo, en la reforma en materia judicial. En el año 2015 nace un bifrentismo, se constituye Cambiemos, que fue una experiencia de centro democrático que tenía por objeto ponerle un límite al kirchnerismo y a su corrupción. Lo logró, pero fracasó en el gobierno. Y en el 2019, no solamente Macri no logró su reelección, sino que Cristina, a través de la fórmula Fernández y Cristina, vuelven al poder y se configura un bipartidismo. Ya en las PASO, ese formato se modificó y ya tenemos una profunda dispersión en tres frentes electorales principales con una característica muy especial. Solamente la división de la oposición permitía que el oficialismo, después de una pésima gestión, tal vez la peor gestión de gobierno del retorno de la democracia y más allá, explica que hoy Sergio Massa pueda ser tal vez el próximo presidente de la Nación, con más del 140% de inflación anualizada, 200 proyectados para el año 2023, con una corrupción ya grotesca, con el caso de Insaurralde y del Chocolate Rigó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con una Cristina Fernández de Kirchner condenada, aunque todavía no está firme, pero con una justicia que avanza para evitar que ella se salga con la suya y logre la impunidad. Logra en la general Massa revertir el resultado electoral y consigue posicionarse, pasa a segunda vuelta y se consigue posicionar como una posibilidad, una alternativa de gobierno a partir del 10 de diciembre. La división de la oposición no es una división, digamos, meramente estética, es mucho más profunda, porque creo que Juntos por el Cambio, espacio del que formo parte, comete un gran error. Pensó que era un trámite llegar a la presidencia de la Nación y se enfrascó en una interna que duró muchísimo tiempo y que fue una interna sangrienta, donde durante casi 2 años se preocuparon en ver cómo uno le ganaba al otro y descuidaron al elector. En un contexto de un desbarranco económico y social de una enorme mayoría de argentinos, y apareció un personaje que en una democracia asentada, una democracia consolidada, sería, bueno, un político marginal. Pero bueno, vemos cómo en las democracias occidentales estos políticos marginales, a través de partidos políticos y a través de la democracia, comienzan a ocupar espacio de poder. En Estados Unidos llegó Trump al poder, en Brasil Bolsonaro, en Europa hay muchas fuerzas políticas de ultraderecha o derecha. ¿Qué vos haces referencia, por ejemplo? A Milei. Claro, que son figuras que aparecen y desaparecen. A ver, siempre han sido figuras marginales de la democracia porque ellos tienen un contenido muy antidemocrático. Con algunos sesgos, por ejemplo, racista en Europa,
o en Argentina, Milei toma mucho de esta derecha alternativa, una nueva derecha que no es más que una derecha con rasgos muy fascistoide, de discriminación, misógina, que no reconocen las minorías, con un profundo desprecio a la democracia. Vos fíjate que para Milei, acá hay una pregunta muy recurrente, seguramente Cristian debe tener su opinión, desde cuándo la Argentina se jodió, como dice Vargas Llosa en su libro Conversaciones en la Catedral, cuándo se jodió el Perú. Bueno, nosotros tenemos una práctica de decir, bueno, fue en este momento, en aquella época histórica. Para Milei, la Argentina se jodió cuando entró a la democracia popular, es decir, en 1916, cuando por primera vez los argentinos votamos de una manera obligatoria y secreta y llevó al gobierno Hipólito Yrigoyen, ese fue el momento que Argentina perdió el rumbo. O sea, para él, la crisis económica es consustancial con la democracia. Entonces, es una persona antidemocrática, antirrepublicana, por lo tanto, no es liberal, es un iliberal. Pero con todos esos criterios, entonces, Milei no tiene que ser presidente. No. Si es presidente, porque la sociedad lo va a decidir y tiene la posibilidad cierta de serlo. Ahora, el problema está en que Juntos por el Cambio no logró, porque no es que la gente se haya hecho de derecha o de ultraderecha, la gente está desesperada, está con bronca. Y así llegó a las PASO y ese fue el resultado de que lo pone a Milei primero en las PASO. Ahora, entre las PASO y las generales, el clima cambió, porque yo creo que la sociedad empezó a mirarlo, a Milei y a escucharlo. Y todas esas propuestas que decía. Bueno, entonces yo creo que ahí provocó que el oficialismo, con una economía incendiada, con un ministro de Economía que le tira nafta en todo momento a la economía para ver si puede ganar las elecciones, logra este resultado increíble, y yo creo que ha sido producto de que la gente dice, bueno, acá tenemos una nueva grieta, no es la grieta tradicional peronismo-antiperonismo, kirchnerismo-antikirchnerismo, sino una grieta donde, por ejemplo, se debate profundamente el Estado. Y está claro que el Estado a la sociedad argentina no le da respuesta ni le da calidad de vida. Mala educación, mala salud, mala seguridad, malas prestaciones sociales. Ahora, Pero para eso... Está bien, pero no hay sociedad democrática, incluso no hay liberalismo político que no funcione con un Estado de Derecho. Que el Estado funcione mal es una cosa, el problema es que lo que funciona mal es el Estado argentino. Que funcione mal el Banco Central... Y el pueblo son los que eligen, claro, a los funcionarios. Que el Banco Central funcione mal porque devalúa, vilipendia a todos los días la moneda, no significa que vos vas a hacer volar por el aire el Banco Central o vas a sacar de circulación una moneda nacional y te vas a prender al dólar norteamericano. Entonces yo creo que la desesperación de la gente, la angustia, el fastidio, hace que este personaje, que en una circunstancia de una situación económica más tranquila y con una oposición democrática, que piensa en resolver los problemas de la gente y no se enfrasca en su interna, bueno, el tipo apareció y nos desplazó como oposición. Por eso yo digo que la división de la oposición no es una división en realidad ideológica, sino que un tipo con ideas extravagantes e ideas peligrosas, bueno, se logró capitalizar la bronca a la gente. Ahora en las generales le salió como reacción la gente que dice, no, pará, vos cuando querés pasar la motosierra me querés sacar los pocos pesos de valor que tengo. Sí. Entonces, hemos pasado de una grieta kirchnerismo-antikirchnerismo a una grieta entre derecho no derecho, cuando los derechos están por los aires. Entonces, me parece que llegamos a un muy mal clima. Que nos estás diciendo, vos como referente del GEN, alineado, conjunto por el cambio, que nos hace interpretar que Milei no es un buen candidato, entonces que tenemos que ir casi al otro candidato. No. No he dicho eso. Nosotros lo que hemos dicho como partido político y como frente de partido político es que no, ni Massa ni Milei. Nosotros no vamos a pedirle a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes, votantes, militantes, que voten por Massa o por Milei. No se lo vamos a pedir. Cada uno ya es grandecito, tenemos 40 años de democracia y según su conciencia cívica decidirá a quién vote o vote en blanco, o anule el voto o no vaya a votar. El presidente que salga electo va a ser un presidente legítimo y lo tenemos que aceptar, porque eso se trata de la democracia, de una ética de la derrota. El que pierde tiene que aceptar la legitimidad del que gana. Ahora, eso no significa de que nosotros apoyemos al quien encabeza el frente ultracorrupto de Unidos por la Patria, ni el que encabeza un frente de derecha antidemocrática y antirrepublicana,
que es Milei. Nosotros no estamos con eso, nuestras banderas son otras. Y en el caso de la MCT, Cristian, ¿qué postura toma ante este balotaje? Que los candidatos son dos. La postura que, bueno, liberan es del frente del GEN, que está alineado Juntos por el Cambio, como explicó Marcelo. Y en el caso del MCT, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo habla con sus afiliados y con el pueblo, con sus militantes? Sí, nosotros también hacemos un análisis de que acá, obviamente, Milei no es que nació ahora, ¿no? En 2, 3 años, sino que se vino aplicando. Cómo llegamos, para nosotros, la explicación de cómo llegamos a esta situación también tiene mucho que ver en las políticas económicas, ¿no? El hecho que el FMI esté aplicando la receta, la misma receta a nuestro país que nos llevó a la crisis del 2001, que ya desde la dictadura militar venía aplicando medidas y todo un plan económico que terminó afianzándolo Menem, pero también es la aplicación de un modelo liberal, como es el que quiere Milei, en donde el Estado se desentienda de todo, terminó en esta crisis económica. Pero después no es que nosotros nos desentendimos del FMI, y hoy el día el FMI, producto de los gobiernos anteriores, ya sea de distinta camiseta, ¿no? Porque Macri fue el que lo metió, después Fernández también lo avaló, Cristina siguió pagando. Nosotros llegamos a una crisis económica porque cumplimos a rajatabla con todos los mandatos del Fondo Monetario Internacional, porque pagamos puntualmente. Si hoy tenemos el 40% de pobreza, el 60% de los chicos pobres, si hoy tenemos una inflación que nadie la controla, es por esta situación. Pero además, todos los partidos, o por lo menos los medios, el establishment económico, todo el sistema en general alentó a que un Milei aparezca, ¿no? Porque necesitan cumplir con lo que pide el FMI. Milei fue una herramienta útil para llevar una agenda de posturas económicas y de posturas sociales hacia la derecha, ¿no? Hacia tener que discutir, sacar los planes sociales, sacar derechos sociales, derechos laborales. Entonces, un poquito fue una creación Milei que se les termina yendo de las manos. A esto se le suma también una cuestión de que termina habiendo un balance de las elecciones ahora en donde hay una crisis en las coaliciones de gobierno, ¿no? O sea, el sistema propio no puede hacer una coalición de gobierno fuerte que permanezca en el tiempo y que pueda aplicar todas las medidas de ajuste que necesita los sectores económicos concentrados, los fondos buitres, pero también el FMI. Entonces, nosotros vemos que hay una situación hoy política que tiene una respuesta política a todo esto, no más que económica. Pero vemos de que hay un personaje o un espacio, que, como decía Marcelo, viene creciendo a nivel latinoamericano, que inclusive el último domingo en Buenos Aires estaba lo más representativo de la derecha, lo más rancio de Latinoamérica. Estaba el hijo de Bolsonaro, el asesor de campaña de Bolsonaro, estaba Katz, también un representante de la derecha pinochetista de Brasil. Estaban todos ellos acá apoyando a Milei. O sea, no es lo mismo, ¿no? Para nosotros no es lo mismo este personaje, no es lo mismo que cualquier otro candidato. Es un peligro que pueda estar en el gobierno, pero también al mismo tiempo vemos la contradicción y los límites de este balotaje, es que tenés del otro lado al gobierno que te aplica ajuste, que deja que la inflación suba sin ningún inconveniente, que tiene todos estos índices de pobreza, que volvimos a índices de pobreza hace 20 años atrás. Tenemos esa situación. Entonces, por el momento nosotros vamos a tener una reunión nacional. Venimos discutiendo toda esta semana en nuestras reuniones de base de nuestros compañeros y compañeras del MCT, pero también en el Frente de Izquierda. Nosotros somos parte del Frente de Izquierda y vamos a discutir mañana en una reunión nacional y en todo el fin de semana una postura para llevar al Frente de Izquierda, para tener una postura única, ¿no? Otra situación también que es para reflexionar, ¿no? Que se mete mucho y que es parte de la crisis, me parece a mí, de las coaliciones de gobierno, que es la situación democrática al interior de los partidos, ¿no? Esto que
los dirigentes decidan esto, que un dirigente se crea el dueño de los votos, pero además que decida por sobre el resto sin consultarle al resto del partido, al resto de las coaliciones, demuestra un poquito también cómo se maneja tanto, ojo, el PJ también, Juntos por el Cambio, Milei también es casi, es Milei y es el que decide, la falta de instancias democráticas para decidir, yo creo que es un punto importante, ¿no? Y ahí en el Frente de Izquierda nosotros tenemos instancias democráticas y creo que esto hace que haya pocas alternativas, porque al mismo tiempo nosotros le venimos diciendo a la gente, cualquiera de los dos, es como dijo cómico sanjuanino en las redes, estás eligiendo, ahora más que nunca, estás eligiendo cómo morir, digamos, ¿no? Si morís de una forma más suave o de una forma más leve. Podemos ver todo esto ahí de lo que pasó en las PASO, lo que pasó en las generales. Marcelo, ¿no se puede ver que el pueblo está pidiendo algo? Porque obvio, un resultado de un extremo a otro, pero bueno, esto es porque, miren, ¿cómo hacemos? Yo creo que lo que denota todo esto es que hay una profunda crisis de la representación política. La gente no cree en la política, porque la política no le resuelve los problemas. Y advierte que quien está en la política se ha hecho de muchos privilegios. El caso Insaurralde creo que es un caso paradigmático. Un personaje que hace 14, 15 años es intendente de Loma de Zamora, que no solamente paga una fortuna para pasarse unos días con la pareja, la novia en el mar Mediterráneo, alquilando un bote bandido, se llama, que seguramente significan años y años de pensiones y jubilaciones de nuestros padres, nuestros abuelos. Sino que también el hombre, por ejemplo, y se está investigando, habría pagado 20 millones de dólares a la ex esposa para resolver el tema del divorcio. Entonces, vos ves que hay un esquema de corrupción, de financiamiento de la política, que esto ha quedado muy claro en la provincia de Buenos Aires, y desde la provincia de Buenos Aires, bueno, se irradia todo el poder y todo el mecanismo político en el resto del país. Y la sociedad, bueno, se sensibiliza cuando no puede comer, cuando no ve que los hijos no puedan acceder a estudio, a prestaciones de salud. Entonces, la gente no cree, pero también la gente debe entender que los gobiernos que tenemos no son gobiernos que nos merecemos, sino gobiernos que se nos parecen. Entonces, la sociedad ha sido muy permisiva en todos estos años, cuando las vacas eran gordas, de permitir que la institucionalidad en la Argentina sea muy débil y permitan bueno, la aparición de estos personajes como Insaurralde. Ya bueno, Insaurralde, pero van a haber cientos en la República Argentina. Entonces esta crisis de representación, donde la gente está insatisfecha, está enojada, está angustiada, bueno, lleva a que siempre aparezcan fenómenos disruptivos que en vez de consolidar la democracia, las desarman desde adentro. Esto pasa en Argentina, con Massa y pasa con Milei, pero pasa también en toda la sociedad, incluso las más ricas en Europa, el fenómeno de las ultras, es un fenómeno que va avanzando, tanto a derecha como a izquierda, y que no son sectores políticos comprometidos con la democracia. Entonces, esta crisis se profundiza cuando los partidos políticos, los frentes políticos que sostienen la bandera de la democracia republicana y constitucional no están a la altura de lo que la sociedad está reclamando. Uh-huh. Yo te pongo un ejemplo, porque es un momento de reflexión y para eso estamos. Yo cuando lo escuché al candidato Grindetti de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires decir que el tema de Insaurralde era un pase de factura del kirchnerismo, me quedé helado. El tipo lo que tendría que haber hecho, haber ido a tribunales, haber hecho una denuncia penal y haber instruido a los legisladores de Juntos por el Cambio y a quien se quisiera plegar
para que se haga una investigación, o en el Consejo Liberante de Loma de Zamora, de lo que estaba pasando ahí, porque es un saqueo a las arcas públicas que explica en gran parte la pobreza de los argentinos. No es que acá falta plata, si Usaullalde tiene un patrimonio mal habido de 100 millones de dólares, y Cristina mucho más, sino porque falta, hay mucho sinvergüenza. Entonces, cuando la democracia... Bueno, capaz se puede pensar que son millonarios de antes. No, imposible. Imposible. A ver, Usaullalde tiene un salario de 650 mil pesos al mes, es como para ir y prestarle plata, con lo poco que gana, pero tiene un nivel de vida de un multimillonario. Entonces, bueno, yo cuando vi eso dije, bueno, acá tenemos un problema, porque si vos querés reformar las instituciones para que estas cosas no sucedan, bueno, claro, los que están de tu lado no están a la altura de las circunstancias. Entonces, yo creo que el problema en Argentina es un problema de representación. Lo hemos visto en San Juan. En San Juan han pasado cosas muy, muy raras, muy locas, por decirlo de esta manera. El 14 de mayo, en algunos departamentos feudales que tiene la provincia de San Juan, donde gobiernan hace décadas las mismas familias o el mismo grupo de amigos, fueron ratificados. El 14 de mayo un voto muy conservador a nivel intendente. 16 de los 19 departamentos ganaron los oficialismos. Solamente el 9 de julio funcionó la ley de Lema. La candidata más votada no ganó la intendencia. En Capital ya se sabía que iba a haber un cambio porque en las elecciones legislativas la oposición de Juntos por el Cambio duplicaba en voto al Frente de Todos, hoy Unidos por la Patria. El único cambio real fue en Sarmiento, que del año 91 gobernaba el peronismo y a partir del 10 de diciembre va a gobernar el intendente Alfredo Castro de Juntos por el Cambio. Pero en resto hubo un voto conservador. Vamos al 2 de julio, rápidamente. La gente le hizo entender a Uñac en las urnas lo que él no quiso entender en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no entendió porque él no es un demócrata. Bien. Él quiso perpetuarse. Entonces hubo un cambio republicano. Te voy a cortar, Marcelo, perdón, porque nos tenemos que ir a una tanda y de San Juan. Vamos a hablar en la segunda bloque. Entonces... Es más, te iba a agarrar y como dijiste Argentina, San Juan, tenemos que hablar de San Juan, te iba a decir, y bueno, ya empezaste a hablar y nombraste y te dejé porque está bueno, como dijiste hace un rato, conocer y tomar un poco de conciencia. Entonces para eso hemos venido y nosotros como periodistas y comunicadores sociales queremos compartir con todos los televidentes que nos siguen. Pero cumplamos con la auspiciante. Tenemos que cumplir con la auspiciante, tenemos que hablar de San Juan. Tenemos que ir cerrando el programa porque hablamos de Argentina y es tan grande el país que se han pasado los minutos volando, pero ya regresamos con más Sueltos en la Calle. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Si te robaron objetos o los perdiste, podés recuperarlos ingresando a policiadesanjuan.gov.ar. Completa el formulario de recuperación con tu nombre, DNI, número de denuncia y teléfono de contacto. La policía se pondrá en contacto para la devolución. Recordá siempre hacer la denuncia. Los datos y documentos personales aportados para acreditar la titularidad del objeto tienen carácter de declaración jurada. Cualquier dato falso anulará el trámite. Seguimos mejorando y avanzando por tu seguridad y la de todos los sanjuaninos. Poder Judicial San Juan. Policía de San Juan, Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, Gobierno de San Juan. Transporte El Libertador, conductores responsables en las distintas unidades, rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte El Libertador, apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte El Libertador. En Rivadavia crecimos, porque recuperamos más de 700 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Ahora más que nunca, sigamos construyendo futuro juntos. Fabián Martín. Más
más gestión de salud en la ciudad de Santa Lucía. Renovamos nuestros centros de salud para mejorar la atención de los vecinos y adquirimos nuevo equipamiento en nuestro laboratorio municipal. De este modo, el municipio continúa brindando atención primaria de salud plena, integral y gratuita en todo el departamento. Además, continuamos realizando los operativos de salud móviles que semanalmente recorren los barrios del departamento, realizando controles, prevención, chequeos médicos, vacunación de mascotas, porque la buena salud es prioridad para mejorar nuestra calidad de vida. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía, Juan José Orrego, intendente. Nuestra ciudad. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Seguimos sueltos en la calle, seguimos con la mesa de diálogo, seguimos celebrando este 26 de octubre del 2023, 2 años y medio de Sueltos en la Calle por Del Sur TV, el canal más popular de la provincia de San Juan. Y no queremos perder órbita, queremos seguir dialogando con los invitados, tanto con Marcelo Arancibi y Cristian Jurado. Queremos hablar, ya hemos hablado de Argentina, ahora queremos hablar un poco de San Juan con Marcelo. Le dimos el puntapié, estaba hablando de un poco unos departamentos. Ahora le vamos a dar este desarrollo por el lado de Cristian. Vamos a ver, comenzar hablando de la provincia con... ¿Cuál es la provincia que ves que le deja un gobernador, el actual Sergio Uñac, al gobernador electo, Marcelo Orrego? Yo creo que es una, como están diciendo todos, es una transición ordenada que se, me parece a mí, que inclusive en las paritarias se ve también, ¿no? O sea, nosotros como docentes venimos discutiendo paritarias y que son muy al margen de la inflación, entonces mucho no se ha pedido tampoco. Creo que es una paritaria o una transición que le conviene tanto a uno como al otro, inclusive en varios ámbitos, ¿no? Pero yo, en este punto, creo que hay que ver qué desafío va a tener el nuevo gobierno, ¿no? Cómo va a resolver los problemas económicos que tiene la provincia, qué postura va a tener ante el próximo presidente para poder resolver los problemas de los trabajadores, ¿no? Y temas pendientes que también hay y que se vienen viendo, ¿no? Yo en un punto me quedaba pensando con algo que decía Marcelo, que en el sentido de los gobiernos que tenemos, ¿no? Yo ahí, y para esto viene al ejemplo de lo que está pasando en un departamento. Yo creo que los políticos, la mayoría, o los tradicionales que llegan a los gobiernos, en su gran mayoría mienten. Sí, en un primer momento Macri había dicho que la inflación la podía controlar y con eso gobernaba, y no lo pudo hacer. Fernández dijo que podía llenar la heladera llena y comer asado todos los fines de semana, y no se pudo hacer. Hasta el momento, inclusive las últimas campañas, la campaña provincial fue vacía de contenido, no hubo propuestas, no hubo proyección de qué tipo de San Juan iba a tener o cómo solucionar los problemas de la población. Y hay un debate que últimamente se resolvió o se está resolviendo, o por el momento hay que ver qué desenlace tiene, que es con respecto a la megaminería, ¿no? Que una cosa es lo que opinan las poblaciones cuando se empieza a instalar un proyecto megaminero y otra cosa es lo que dicen los gobiernos cuando están en campaña electoral, ¿no? Esto que la minería termina siendo un factor de desarrollo económico para toda la provincia, en Valle Fértil la población no lo terminó aceptando. Y no hay licencia social para que se aplique un nuevo proyecto megaminero en la provincia, ¿no? Entonces, si vos vas y le preguntás a la población en Hachal, igual, tienen casi la misma opinión, la gran mayoría de la población, y ahí también se pide un plebiscito. Los vecinos
de Hacha, perdón, de Valle Fértil, fueron los que pusieron la voz en alto y le exigieron al intendente, como al Consejo Deliberante, que ponga cartas en el asunto, y más por presión de los vecinos. Entonces, yo me quedo más con que la clase política, que es un poco este desprestigio que hay de los partidos tradicionales, ocultan sus negociados, ¿no? Esto es Insaurralde, si no hubiese sido por un tuit que se envió y que después a los segundos se borró, nadie se enteraba de toda esta situación. Entonces, y que hay en la provincia, seguramente hay Insaurraldes, pero de todo color político, bueno, digamos, ¿no? No es que pertenece solamente a un sector político nada más. Entonces, creemos que para resolver los problemas, inclusive en el ámbito nacional, pero también en el provincial, vemos que no se va a resolver los problemas. Los próximos gobiernos van a tener que aplicar una serie de medidas de achicar el gasto social, de achicar el llegar a un déficit cero, y lo que eso significa es achicar gasto público, achicar jubilaciones, pensiones. Por más que lo intenten vestir de con palabras lindas, va a terminar siendo eso, digamos. Entonces, por eso nosotros mucho le advertimos a la población, así como acompañamos y saludamos a todos los vecinos de Valle Fértil en su lucha por cuidar el agua como recurso fundamental para la vida. Eso va a volver a ocurrir. En el contexto de la crisis hídrica que tenemos hoy, hay que aplicar medidas estrictas y fundamentales, ¿no? Que el Estado tiene que estar presente en ese momento. Y ahí, hablando de medidas, voy a transformar la pregunta y te pregunto, Marcelo, ¿va a llegar Marcelo Orrego en diciembre, va a asumir, y en qué temas son los que se debería ocupar? Bueno, a ver, yo tengo una preocupación, los términos de la retirada del oficialismo del gobierno, y que eso pueda significar un problema presupuestario de gasto, de sostenibilidad del gasto público para la gestión 2024, en un contexto inflacionario que no la van a detener de acá al 10 de diciembre, sino que seguramente tenemos por delante, si las cosas se hacen bien, 2 años más de inflación fuerte. La inflación es un ajuste en sí, porque significa licuar las deudas del Estado, y esto es un empobrecimiento generalizado y profundo de la sociedad, de la gran mayoría de la sociedad, que no puede recurrir a otro instrumento para proteger sus ingresos, sus ahorros. Entonces, en ese contexto, hoy por hoy creo que la principal preocupación es hacer sostenible un presupuesto provincial en cuyos 85-86% depende de giros nacionales por la coparticipación o por envíos extraordinarios o discrecionales que hace la Nación a la provincia y que explica gran parte del movimiento económico de San Juan. Eso yo creo que es la principal preocupación que seguramente el próximo gobierno debe tener, porque de eso depende el ingreso de no solamente de la planta estatal, sino el derrame que esto genera en la economía privada de San Juan, porque somos una provincia no solamente nación dependiente, sino que sin el Estado y todo lo que el Estado implica en términos económicos justifica gran parte de la actividad privada sanjuanina. Y mantener los servicios esenciales que el Estado tiene que llevar adelante, la educación, la salud, la seguridad, etcétera, y a mediano y largo plazo lograr que San Juan genere un sector privado competitivo, que logre insertarse en la economía no solamente nacional, sino también internacional, con mucha productividad y con mucho conocimiento, es decir, con valor agregado, que eso es lo que va a generar, bueno, volver a tener una clase media mayoritaria, pujante, y salir de estos extremos de pobreza y de indigencia que el que vamos a heredar. Yo he tenido la oportunidad, seguramente como Cristian, de recorrer la provincia, y acá en San Juan hay lugares, yo no he visitado nunca Haití, pero supongo que así debe ser Haití.
¿Ibas a preguntar algo? Sí. Nombraste muchas cosas, me quedé pensando en lo que decías. Nombraste muchas cosas y todo eso va a llevar un tiempo. Y no se hacen las cosas en uno o dos días, ni en uno o dos meses. Al ser cosas tan complejas, no creo que sea en uno o dos años. ¿Cómo, bueno, cómo le generamos esperanza a todos nosotros, los ciudadanos, las personas que habitamos y vivimos de todos esos recursos? Bueno, es que la profundidad de la crisis económica nacional ha llevado que ordenar la macroeconomía en la Argentina va a llevar tiempo, por no citar a Churchill y decir sangre, sudor y lágrimas. Pero volviendo a la elección nacional, ha pasado, y creo que esto es una tensión fuerte que se viene en los argentinos. Hay un sector de la sociedad que quiere que las cosas vuelen por el aire, con todo adentro, porque está cansada, está harta, y otra que considera que hay que racionalizar la economía nacional, lo cual implica llevar los gastos a lo que realmente puede sostener tributariamente la Argentina, bajando también esa carga impositiva. Pero el 37% que votó a Massa me da la sensación que quiere que la nave siga como estamos. Porque el voto a Massa es el voto de una economía inflacionaria con una presencia del Estado que impide que controlar el déficit fiscal y que permita al sector privado generar la riqueza y los puestos de trabajo que los argentinos necesitamos. Y esto va a ser un debate muy fuerte. Y vuelvo tal vez al otro bloque y te pido disculpas, pero la importancia que Juntos por el Cambio se mantenga es precisamente para que ese debate en el Congreso de la Nación no quede en manos de dos expresiones del populismo argentino, que es más, yo lo que he escuchado es que ya Milei estaría reconociendo que la dolarización es un verso inaplicable. En y San un gobierno Juan ganó Milei. Y ganó Milei, y esto te lo quería decir, que lo quería decir en otro bloque. Hay departamentos como Albardón que el 14 de mayo ganó la casta. Ya hace más de 30 años que viene ganando la casta de los Abarca. Pero en Albardón, en las elecciones nacionales, ganó la anticasta, ganó Milei. En departamento donde Cristian menciona que está el conflicto del agua, gana una persona que no cree en el cambio climático, que dice que es un cuento chino. Entonces, ¿cómo explicamos y cómo logramos que la sociedad empiece a determinar que su requerimiento no condice con las personas que vos estás votando? San Juan, el gobierno que va a entrar no va a tener senadores nacionales y ahí va a ser donde se va a discutir el presupuesto provincial. No va a haber un oficialista de San Juan peleando por la obra. Va a haber dos opositores que te puedo asegurar, espero equivocarme, espero que UNIAC honre su compromiso de que quiero a San Juan, que fue creo que su eslogan de campaña, pero yo tengo derecho a dudar de que UNIAC pelee por los recursos sanjuaninos cuando se debata el presupuesto nacional. Entonces, al pensar que el presidente que sea electo va a ser de otro color de la bandera, va a ser de otro color político del gobernador electo, acá Marcelo Rego, ¿va a generar complicaciones para la provincia? Si no se supone debiera, que un presidente tiene que ser igual para todos los ciudadanos. No debiera, pero por ejemplo en San Juan, yo te puedo contar muchas anécdotas de cómo el gobierno de UNIAC castigó a Rivadavia, a Santa Lucía, por no ser del mismo color político. Y a nivel nacional, si vos ves las partidas discrecionales que la Nación hace a las provincias, bueno, es una cosa si sos justicialista y otra cosa si sos de Juntos por el Cambio. Muy distinto. Entonces, bueno, acá me parece que va a ser clave la Liga de Gobernadores Juntos por el Cambio y el sostenimiento de los bloques de diputados y senadores nacionales para evitar estas discrecionalidades y estas discriminaciones políticas porque no son del mismo color político. Que yo te pregunto, ¿hay esa diferencia que hicieron, que hizo UNIAC, como decís, con Rivadavia, Santa Lucía? ¿Orrego lo va a tener con los otros departamentos que en su mayoría son del peronismo? No, porque el próximo gobierno no solamente va a ser una administración sana y responsable, sino que también va a ser un gobierno que viene a hacer un cambio cultural. No solamente va a ser un gobierno transparente, sino también va a ser un gobierno honrado. Y va a ser un gobierno que va a cumplir con el principal acuerdo que tenemos los sanjuaninos, que es la constitución provincial.
Y en este sentido vamos a tratar a todos los municipios y a todos los ciudadanos que viven en esos municipios de la misma manera, sin discriminación. Y me trae a pie. Milei dice que la justicia social es un robo. La Constitución Nacional y la Constitución Provincial prevé el Estado Social de Derecho. Ahí hay derecho de trabajadores, jubilados, pensionados, niños, mujeres. Eso es la justicia social, que no es una conquista, y se lo digo a los amigos justicialistas, solamente el peronismo, una conquista de generaciones y de muchas agrupaciones políticas, socialistas, demócratas cristianos, radicales, conservadores, peronistas, por supuesto, y gente de la izquierda en más de 100 años de historia argentina, o tal vez más. Decir eso, bueno, es desconocer la Constitución. Y nosotros no vamos a cometer ese error. En nuestra Constitución hay derecho, hay garantías y hay obligaciones. La obligación del gobierno es tratar a todos los ciudadanos por igual y a los estados municipales también. Y en ese gobierno de Marcelo Orrego, donde se han alineado distintos frentes, como el GEN, frente que liderás vos, que representas vos, ¿vas a cumplir alguna función en el gabinete que tiene que conformar Marcelo Orrego? Mira, seguramente ya estamos cerca del 10 de diciembre, el gobernador electo dará a conocer prontamente su gabinete. Nosotros, cuando después de la elección del 2021 nos sentamos a conversar con el Diario del Lunes, nos dimos cuenta que la unidad era lo que iba a garantizar la alternancia en el poder y evitar que UNIAC se perpetuara, hiciera daño a las instituciones, a la democracia y con eso también a la sociedad sanjuanina, y lo logramos. Con eso nosotros estamos más que contentos y satisfechos. Y estamos, obviamente, acompañando esta gestión, de la cual yo tengo mucha esperanza y mucha confianza de que va a ser una excelente gestión de gobierno. Entonces, con varias palabras de lo que nos estás diciendo, podemos interpretar que cada uno de los distintos frentes que se han alineado a Juntos por el Cambio va a tener un rol en el que supuestamente es posible que tenga algún tipo de rol en el gabinete de Marcelo Orrego. Eso se lo tenés que preguntar al gobernador electo. Bien, perfecto. Y si te pregunto a vos, Cristian, ¿cuál va a ser tu rol político, tu andar, tu militancia en búsqueda de un cambio y mejoras luego de todas estas elecciones que hemos tenido? Nosotros, como Frente de Izquierda, a nivel nacional, tuvimos una buena elección, ¿no? Consolidamos un sector en una elección que era bastante difícil, bastante complicada, con una campaña de un gobierno nacional que decía que el mal menor para enfrentar a Milei eran ellos. Esa consolidación de votos a nosotros nos permitió ampliar nuestra bancada nacional en el Congreso, con un diputado por la provincia de Buenos Aires. Tenemos diputados también esta última por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, nuestra compañera Cele Fierro. Y nosotros, en la última elección acá en la provincia, duplicamos nuestra cantidad de votos, ¿no? Yo creo que si la izquierda tiene las mismas condiciones que todo el resto, la izquierda seguramente va a tener mayor porcentaje de votos, no va a ser lo mismo que en otras elecciones. En una elección ejecutiva siempre el voto es más conservador, es distinto, es más difícil para nosotros. Pero más allá de eso, nosotros ya estamos advirtiendo a toda la población, así como pasa en varios departamentos, también ante los ajustes que se vengan, porque nosotros no vemos mucha diferencia entre el gobierno provincial y el gobierno del color que sea, porque en los últimos meses o en los presupuestos había acuerdo entre los dos sectores políticos. ¿Y qué vos ves alguna diferencia entre el gobierno de Sergio Uñac y el gobierno que va a asumir ahora en diciembre de Marcelo Orrego? Y es como en estos espacios políticos es mucho también como titanes en el ring, digamos, o como 100% lucha. Hacen como que se pelean para las cámaras, o que tienen diferencias, pero son pequeñas, porque después en los trazos generales de una aplicación de un modelo económico es exactamente igual. Si vamos a lo que decía Patricia Bullrich,
En orden económico, no por cualquier cosa hoy se puede abrazar Patricia Bullrich con Milei, porque en el orden económico de los objetivos que tenían, es lo mismo, digamos, tenían la misma postura. Si vos vas a Massa hoy, es lo mismo. Entonces, la gran incógnita para mí va a ser es si el próximo gobierno, teniendo en cuenta lo que decía en campaña, o por lo menos lo que su referente nacional, Patricia Bullrich, decía en campaña, que coincidía con Javier Milei en lo económico, lo va a aplicar en la provincia, ¿no? Teniendo en cuenta que Massa, en los grandes frentes, por lo menos estos tres tercios, en lo económico, tenían acuerdo, digamos. Entonces, hay matices en la aplicación, en los ritmos. Entonces, nosotros por eso damos una alerta a los trabajadores que, a pesar de que haya un cambio de gobierno, la aplicación de las medidas de ajuste en un contexto de un gobierno que también tiene que rendir cuentas al FMI por aplicación de medidas también, bueno, nos va a dar una preocupación cómo se va a dar este acomodamiento del presupuesto, a dónde va a recortar. Si quiere un déficit cero, como planteaba una achique del gasto público, como planteaba Bullrich, ¿a dónde va a ser esa achique? Nosotros tenemos propuestas para acercarse al próximo gobierno, en todo caso, ¿no? Porque por ahí el achique de ese gasto público tendría que ser en los sueldos de los diputados y de los intendentes de la planta política, que gane como una docente de escuela y que utilice lo público. Y nos decís que ustedes tienen propuestas, que verán si se las acercarán. Y no, pero yo te pregunto, ¿qué? Entonces, después de diciembre que asuma, ¿van a ir a golpear la puerta, a buscar una reunión y presentarle, mira Marcelo, nosotros nos parece que esto y esto pueden ser las cosas más acordadas, podríamos...? Nosotros no vamos a parar como fiscalizadores de un gobierno que, por lo menos en campaña electoral provincial, no dijo nada, pero cuando vimos a la candidata nacional, a Patricia Bullrich, dejó mostrar cuáles eran sus lineamientos generales, ¿no? O sea, todos estos lineamientos. Cuando se empiece a discutir o se empiece a aplicar estas medidas, vamos a estar muy atentos a ver cómo aplica, porque cómo soluciona la problemática de los sueldos, que los sueldos lleguen al nivel de la canasta familiar. ¿Cómo se resuelve la problemática edilicia en las escuelas? ¿Cómo se resuelve tener una salud y instalaciones educativas como corresponde, ¿no? ¿Qué medidas va a tomar con respecto a la crisis hídrica en la provincia? Si el Estado va a ayudar a los pequeños productores para superar la crisis hídrica en este contexto, o si va a tener la misma línea del gobierno actual de no hacer nada y dejar que cada uno muera por su propio peso. Vos dijiste recién este alineamiento de Patricia Bullrich con Javier Milei, y yo aprovecho, nosotros nos tenemos que ir a la tanda, que nos queda un bloque más, pero no quiero que se me escape esto, y te pregunto, Marcelo, ¿cómo se toma vos como integrante de la Unión, de los distintos frentes, en Juntos por el Cambio, esta decisión de Patricia, que puede generar o que generó una fractura en el partido Juntos por el Cambio? Bueno, no la comparto y la lamento, porque no expresa los 6,5 millones de votos que ella recibió en las elecciones generales. Creo que le hace un daño a la oposición, porque la sociedad a nosotros nos ha puesto del lado de la oposición y va a ser seguramente la oposición más importante que tenga el gobierno de Massa o que tenga el gobierno de Milei, por la cantidad de gobernadores, intendentes, senadores y diputados nacionales, y porque representamos cosas muy distintas a las que representa Massa y representa Milei. Nosotros representamos ese centro democrático republicano, que en estos últimos 4 años hemos impedido que Cristina, por ejemplo, a modo de ejemplo, logre reforma en el Poder Judicial que le garantizaran la impunidad. No logró la impunidad, fue condenada por la causa vialidad en Santiago, en Santa Cruz, se le declaró nula los sobrecimientos irregulares en caso Otesur y Los Sauces, que era el blanqueo del dinero mal habido por la corrupción kirchnerista, y también la nulidad de la causa del atentado de la AMIA,
que el memorándum con Irán, que era impunidad para los autores intelectuales y que financiaron aquel tremendo atentado terrorista que sufrimos los argentinos en la década del 90. Y eso fue porque hubo una oposición muy, muy homogénea que desde el Congreso de la Nación, fundamentalmente, impidieron que Cristina, bueno, lograra lo que ella alguna vez dijo, porque no cree en la división de poder del sistema republicano, absurdamente diciendo que cuando se ideó el sistema republicano no existía la luz eléctrica. Bueno, se conservó el Estado de Derecho. Entonces, este pase de Burlich y de Macri y la conformación de un nuevo frente político con Milei, que no es democrático, que no es republicano, que es iliberal, bueno, significa que acá hay un parteaguas y que, bueno, seguramente va a generar mucha decepción en gran parte del electorado que acompañó a Burlich en el 22 de octubre. Y también genera una confusión que a mí me preocupa. He hablado con mucha gente en estos días, ¿qué hacemos? ¿La seguimos? ¿No la seguimos? Y he notado que hay gente que ha caído tan profundamente en la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo que enceguecidamente está dispuesta a acompañar a Milei, aún sacrificando sus virtudes y sus convicciones republicanas y democráticas. Y eso me preocupa. Pero bueno, más allá que se hayan tomado esta decisión, Macri y Burlich, junto por el cambio, va a seguir. Por eso no creo que este partido va a seguir y va a cumplir ese rol opositor, y seguramente las gobernaciones van a ser muy buenas gobernaciones en Argentina. Bien, nosotros hablando de seguir, seguimos con el programa, nos vamos a ir a una tanda, la última tanda del día de hoy, y ya regresamos con más Sueltos en la Calle. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Si te robaron objetos o los perdiste, podés recuperarlos ingresando a policiadesanjuan.gov.ar. Completa el formulario de recuperación con tu nombre, DNI, número de denuncia y teléfono de contacto. La policía se pondrá en contacto para la devolución. Recordá siempre hacer la denuncia. Los datos y documentos personales aportados para acreditar la titularidad del objeto tienen carácter de declaración jurada. Cualquier dato falso anulará el trámite. Seguimos mejorando y avanzando por tu seguridad y la de todos los sanjuaninos. Poder Judicial San Juan. Policía de San Juan. Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan. Transporte Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte Libertador. Apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte Libertador. En Rivadavia crecimos porque recuperamos más de 700 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Ahora más que nunca, sigamos construyendo futuro juntos. Fabián Martín. Más gestión de salud en la ciudad de Santa Lucía. Renovamos nuestros centros de salud para mejorar la atención de los vecinos y adquirimos nuevo equipamiento en nuestro laboratorio municipal. De este modo, el municipio continúa brindando atención primaria de salud plena, integral y gratuita en todo el departamento. Además, continuamos realizando los operativos de salud móviles que semanalmente recorren los barrios del departamento, realizando controles, prevención, chequeos médicos, vacunación de mascotas, porque la buena salud es prioridad para mejorar nuestra calidad de vida. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía, Juan José Orrego, Intendente. Nuestra ciudad. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Thank you.
vamos entrando al último bloque del programa, vamos entrando a cerrar el programa porque hemos tenido una charla interesante, una charla, la verdad que con conocimiento, tanto con Cristian Jurado y Marcelo Arancibia, que hemos podido desarrollar, hablando de Argentina, de las elecciones, de San Juan, del gobierno que se va, el gobierno que se viene. Y nosotros nos tenemos que ir yendo ya bastante rápido, así que los voy a despedir a cada uno de ustedes. Marcelo, gracias por tu participación. Cristian, gracias por la tuya. Les pido que se despidan de todos los televidentes, el público, que somos cada uno de los que habitamos este país, en este caso acá en la provincia de San Juan, con un mensaje que nos puedan dejar, tanto de su perspectiva como cada uno de su frente, de el GEN y del MCT, pensando en el balotaje que se acerca en las próximas semanas. Cristian. Bueno, perdón. Por favor, perdón. Yo decir a la gente, vamos a cumplir 40 años de democracia. El 30 de octubre se cumplen los 40 años de la victoria de Alfonsín en 83. Ya somos grandecitos, tenemos una conciencia cívica, cada uno es libre, soberano, de ir, votar, no votar, votar por Massa, votar por Milei, votar en blanco, votar anulado. Sobre este último tema, rápidamente, votar en blanco y anulado no incide en el resultado electoral, ni beneficia a Massa ni beneficia a Milei. Gana el que saca un voto más. Que la gente vaya a votar y dentro del cuarto oscuro es soberano. Lo que salga va a tener legitimidad. Y bueno, esperemos equivocarnos en nuestras proyecciones y pronósticos y que la Argentina salga de toda esta desgracia que está viviendo en términos económicos y sociales. Gracias, Marcelo. Cristian. Yo creo que el próximo 19 de noviembre va a ir mucha gente a votar con la nariz tapada, a votar en contra de otro o a votar a alguien que no lo convence, que en las anteriores elecciones no lo convenció. Independientemente de quién gane, gane quien gane, se viene. Nosotros queremos decirle a toda la población, a todos los trabajadores, independientemente del que gane, se viene un ajuste brutal sobre los trabajadores, ¿no? Y más crisis económica desde nuestro punto de vista. Y que para eso el único sector político y social que los va a apoyar a todos los que salgan a reclamar por el agua, para que no dañen el medio ambiente, para que pueda haber un aumento salarial como corresponde, a todos los sectores que salgan a pelear contra las suspensiones o los despidos, la izquierda es el único sector que va a bancarlos en la calle, como sucedió durante mucho tiempo. Por eso, independientemente de quién gane en el balotaje, es necesario fortalecer un espacio de izquierda para las próximas peleas que se vengan. Por eso invitamos a todos los trabajadores a fortalecer este espacio, a hacer una izquierda democrática, amplia, que pueda dialogar con el que opina distinto dentro de los marcos de cambiar todo este sistema y y poder lograr mejoras económicas y sociales para todos los trabajadores. Entonces, invitamos a todos a transformar a la izquierda y poder hacerla, construir una izquierda con alternativa, con vocación gracias. De poder. Muchas gracias, Cristian. Nosotros vamos terminando el programa del día de hoy. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes con artistas, con talento sanjuanino. Recuerden, nos cuidemos, porque si no se cuida uno, no nos cuida nadie. Buen fin de semana.